Bienvenidos a la Iglesia Mayor. Siguiendo las indicaciones sanitarias actuales, que han reducido el aforo al 30%, se pide a todos ocupar solo los asientos marcados en los bancos y no permanecer de pie en otro lugar del templo. Mantener la distancia de seguridad, llevar mascarilla mientras estén en el templo y usar gel desinfectante. La comunión se hará en las manos y, sobre todo, les pedimos que se dispongan a participar en la Eucaristía para que puedan recibir al Señor dignamente en su palabra, en su cuerpo y sangre. Queridos hermanos, hoy da comienzo el solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, titular cristífico de la Venerable Orden Seglar de los Siervos de María. Como servitas, abrazamos la cruz y contemplamos la pasión de nuestro Señor a través de los ojos de María. Y lo hacemos gracias a los siete santos padres fundadores, en el que en el día de hoy también celebramos su efeméride. Sentaron los pilares de caridad y fraternidad en la orden de la que hoy formamos parte. No podemos olvidar que antes de trasladarse a Montesenario, estos hombres se dedicaban a cuidar hospitales. Hoy más que nunca, debemos recordar estos pilares. Madre, ayúdanos a mantener esos valores que nuestros fundadores predicaron. Velan por todos aquellos que, como estos siervos florentinos, luchan cada día en el hospital, y que el apoyo fraterno sea, junto con el alimento del Padre, lo que nos dé fuerza para continuar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, en esta celebración recordamos a los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, los Servitas. Todos ellos merecedores de mercaderes de Florencia, que abandonando sus negocios se dedicaron a la oración y a la predicación del Evangelio, son conmemorados en este día, en el que falleció Alejo Falconieri, el último de ellos, siendo ya centenario, el año 1310. Que estos siete santos fundadores nos ayuden hoy a reconocer que no somos como ellos, que necesitamos de la ayuda de Dios y no reconocemos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, infunde benigno en nosotros la piedad con la que estos santos hermanos veneraron devotamente a la Madre de Dios y condujeron a tu pueblo hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor: voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlo hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro, toma siete parejas,
macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante 40 días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no entendéis ni comprendéis. ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. En este día que sí, se inicia el quinario de los hermanos de Servitas, aparecen estas lecturas que vienen así como a decir: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Cristo? Y con ¿tiene algo que decirnos el Señor? Sí, mira, hay un diluvio que hace que no quede ningún ser vivo, pero encuentra el Señor, encuentra un justo. En 1300, 1200 y pico, encuentra a 7 justos en Florencia. No todos los florentinos, en Firenze, como dirían los italianos, no todos, sí, eran, tenían devoción a la Virgen y tal, pero había 7 que tenían más devoción a la Virgen que el resto.
y son los que deciden hermanarse, hacer la hermandad, hacer este seguimiento con la Virgen María y hacerlo propagar. ¿Propagarlo a quién? A todo el que quiera. No es como las órdenes religiosas, no es quedarse para ellos solos, sino difundirlo, el amor a la Virgen María, ser de la Virgen María. Serían Bonfilio, eso me lo he tenido que apuntar, Bonfilio, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo. Esos son los siete, pero siete hombres dedicados a amar a la Virgen María. Si vamos al Cristo que está en la cruz, aparece San Juan diciéndonos en el Evangelio: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dice el texto, aquel discípulo que tanto Jesús quería, le dijo: ¿a qué discípulo? No pone el nombre. Juan, cuando escribe el Evangelio, nos dice: y me dijo a mí Juan. No. San Juan va más allá, va en lo que había escuchado de Dios, que se llama amor, y dice: ¿a quién quiere Dios? A todos los hombres. Y él ha escuchado: yo quiero que todos los hombres se salven. Entonces pone en boca de Jesús tu nombre y el mío, y nos entrega a su madre para que la cuidemos. Para que ella lo único que va a hacer en nuestra vida es llevarnos, conducirnos a los pies de Jesús. Haced lo que Él os diga. ¿Qué nos dice el Señor? Pues mira, todavía no comprendéis que hago milagros, que doy de comer a todo el mundo, que les doy fuerzas para que sigan adelante en este camino, o como decimos en la salve, en este valle de lágrimas, que estamos tú y yo, y que como no somos tan cercanos, no somos tan santos como estos siete. Somos algo menos santos, somos bastante soberbios, somos bastante orgullosos, somos bastante egoístas, somos bastante, ponemos todos los bastantes a todos los pecados, porque así somos. Si no somos un día bastante de una cosa, somos bastante de otra. Pero al final tenemos que acudir al Señor a decirle: Señor, quítame ese ser bastante y hazme ser humilde. Porque si una cosa tenían, una característica tenían estos siete santos fundadores, era la humildad. Lo dejan todo, lo venden todo, se quedan sin nada, se van al monte, a una casita. Y la Virgen María les impulsa de tal forma que tienen que fundar una hermandad para dar a conocer a más gente el amor a la Virgen María. Siervos de la Virgen María. A nosotros nos toca, sí, estamos acordándonos de Cristo, pero sí, vamos a llegar siempre a Cristo a través de la Virgen María. No podemos amar a Cristo si no amamos a la Virgen María. No podemos amar solo a la Virgen María si no amamos al Cristo. O sea, van unidos. No se pueden separar. El amor hacia ellos, no hay división, no hay ruptura. Nuestro corazón tiene que ser entregado. Nos pide que nos entreguemos. Lo hacemos malamente, es cierto. Pero el Señor ve la intención de tu corazón y del mío. ¿Quieres? Yo te puedo ayudar, nos dice el Señor. ¿Me dejas que te ayude? Yo no puedo querer. No puedo querer a mi marido, no puedo querer a mi mujer, a mi hijo, que se pone rebelde. No puedo. ¿Me dejas que te ayude yo a amarle? Ya que tú no puedes, déjame a mí que te ayude. Tú y yo conseguiremos hacerlo.
si me pones en un sitio principal en tu vida, yo, Jesucristo, te ayudaré. Mi madre te conducirá, te guiará. Pues eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que confiemos en este amor que el Señor nos tiene, que nos da, para que sigamos, para que pongamos todo nuestro esfuerzo, sí. Nos tenemos que esforzar, sí. Tenemos que hacer cosas, sí. Pero el Señor nos quiere dar la felicidad, que brote de nuestro corazón esa dulzura de decir, esto no es una obligación. Esto no es que me obliga o que yo me he obligado a mí mismo, no. Esto lo hago de corazón. Y cuando hacemos las cosas de corazón, nos llenamos de felicidad. Nuestro rostro, nuestro semblante, cambia. Veían a los siete santos fundadores, les veían en su época alegres, contentos, felices, pero si no tienen nada. ¿Qué tienen? Tienen a Dios y tienen a María. Y eso les basta para que su vida sea feliz. A nosotros ahora en este tiempo que viene difícil, que tenemos pandemia, que tenemos... Sí, es difícil, pero podemos estar alegres y contentos. Nuestros ojos pueden reflejar esa felicidad que nos da Dios. Esa vacuna que estamos todos pidiendo, se llama Jesucristo y se llama María. No tienen otro nombre, porque si tenemos a ellos, nada nos puede pasar. San Pablo dirá, ¿quién te puede quitar el amor de Dios? ¿La enfermedad? ¿La angustia? ¿La muerte? ¿A todo esto vencemos? Por Cristo Jesús que está en nuestro corazón. Eso es lo que vence. Los discípulos no entendían. Del Señor, ¿todavía no entendéis? Tenéis que luchar contra la levadura de los fariseos. La hipocresía. El creer que yo no necesito a Dios. Que yo soy Dios. Orgullo. Soberbia. Esa es la levadura de los fariseos. Este nos lo vamos a quitar de en medio. Nos viene a quitar, viene no que a darnos la libertad, eso es lo que vino Cristo, a darnos a todos, a hacernos libres, no esclavos de que tengo que ir al templo, tengo que sacrificar, hay un sacrificio que es único, que es el de Cristo en la cruz. Yo no muero en la cruz, yo no me parto, yo no me rompo, es Cristo el que se va a distribuir entre vosotros y para mí. Es Cristo el que nos va a transformar a todos. Sí, muerto, pero vendrá después la gloria. Viene el Señor a prepararnos en esta cuaresma que va a empezar mañana, pues por lo menos tenemos hoy el primer día. Podemos celebrar de blanco, gracias a Dios. Porque ya empezamos con el morado, negro, pero hoy tenemos la gracia de poder celebrar esta fiesta de los siete santos fundadores como memoria que nos recuerdan que tenemos que mirar siempre a Cristo en compañía de María. Continuemos nuestra celebración elevando al Señor nuestra oración. Presentemos al Padre nuestras oraciones en la memoria de los siete santos fundadores que interceden por nosotros y por todos los hombres. Por la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, para que la libre de todo mal, la haga perfecta en su unidad y se manifieste al mundo como caridad que proviene de Dios,
Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los que legislan las naciones, para que el Señor de la sabiduría otorgue la rectitud y la justicia en sus deliberaciones, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que se encuentran al final de sus días, para que reciban la paz divina y, ayudados por sus seres queridos, alcance la bienaventuranza eterna, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por la fecundidad de la tierra y del esfuerzo humano, para que ningún pueblo carezca de lo necesario para subsistir y se vele por el cuidado de la creación, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por la orden servitas, para que todos sus miembros mantengan las virtudes y continúen en el legado que iniciaron los santos padres fundadores, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos nosotros, hermanos, para que nuestro corazón acoja la palabra de Dios y promueva fruto de fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, y Dios nuestro, y derrama sobre el mundo los dones de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que destruiste el hombre viejo y quisiste crear el hombre nuevo a tu imagen en los siete santos fundadores de la Orden de Siervos de María, concédenos, renovados del mismo modo, ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Pilar Balonga, José Manuel Silva López, Manuel Rodríguez Castañeda y la familia González, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor, por
por la eficacia de este sacramento, a ejemplo de los siete santos fundadores de la Orden de la Bienaventurada Virgen María, que nos mantenga siempre en tu amor y lleves a su perfección hasta el día de Cristo Jesús la obra buena que has comenzado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.